Vamos a ver, los electrones en el átomo no se distribuyen a cualquier distancia del núcleo, ¿vale? Tienen distintos niveles, y son niveles y orbitales, y eso lo definen los números cuánticos del electrón, ¿vale? Que son 4. A mí me gusta hacer una metáfora con un cine, ¿vale? Es un cine especial. Aquí está la pantalla, que sería como un núcleo, y aquí está la puerta al cine. Y los electrones pueden entrar y sentarse de este modo. Primero, hay dos asientos para las autoridades. Los electrones siempre van en pareja. Entonces, este sería el nivel 1, que corresponde al número n, ¿vale? El nivel. Y en nivel 1, tiene un subnivel. Solo puede tener un subnivel. Los subniveles se enumeran desde 0 hasta n-1, ¿vale? Este es el número cuántico de nivel, luego vienen los subniveles que se enumeran de 0 a n-1, que es la letra L. Entonces este solo podría ser el 0, ¿vale? O de 0 a 0 solo puede ser 0, ¿vale? No. Luego viene el número cuántico magnético, que va desde menos L, pasando por el 0 hasta más L. En este caso, como solo tiene 0, solo puede haber M0. Y luego está la propiedad, que es el spin, que puede valer más un medio o menos un medio. ¿Vale? Entonces, aquí podría haber dos electrones. Uno con spin, un medio, y otro con spin, menos un medio. Que son la parejita, el spin un medio para arriba, el menos un medio para abajo. Sí, uno positivo y otro negativo. Entonces, en el primer nivel hay dos electrones. El 1, 0, 0, un medio, y el 1, 0, 0, menos un medio. ¿Vale? Ahora, en el segundo nivel tenemos, voy a poner los números aquí. En el segundo nivel tenemos que n vale 2. N vale 2. Entonces, L puede valer desde 0 hasta 1. Porque vale desde 0 hasta n-1. Si n es 2, 0 y 1. Entonces tenemos el primer orbital que tiene 2 electrones que pueden tener número cuántico magnético desde menos L hasta más L. Si L vale 0, pues puede valer 0 y 0. Y uno tiene spin más un medio. Y el otro spin menos un medio. Pero es que n, L también puede valer 1. Porque L vale desde 0 hasta n-1. Tú dirás, ¿y tú por qué pones 6, 1? Porque puede cambiar la m y la s. La m puede valer desde menos L hasta más L, desde menos 1 hasta más 1. Entonces tengo 2 con menos 1, 2 con 0 y 2 con 1. Más un medio. Pero con 0 ya tienes. Ah, no. Un medio menos un medio. Esto es en el nivel 1S. ¿Vale? Este es el subnivel 2S. Y este que tiene 6 electrones es el 2P. Y el 2P se puede representar. Esto voy a poner así mejor. Como 3 orbitales, cada uno con sus 2 electrones. Uno para arriba, se rellenan así, ¿vale? Primero los positivos con spin positivo y los que tienen spin negativo. ¿Lo veo, no? Pues ya no me cabe más. Tengo que borrar. Luego viene el tercer nivel. Tiene 1S, 2S, 2P. ¿Te acuerdas de la 1S, 2S, 2P? Ahora viene el 3.
cuando n vale 3, L puede valer 0, 1 o 2. Entonces, como M para L puede valer solo 0, por eso pongo dos electrones, o dos líneas, ¿vale? Luego, si L vale 1, M puede valer desde menos 1, cada uno con sus dos electrones, hasta más 1. Entonces hay 6 electrones, que son 3, 1, 3, 1, 3, 1 y 3, 1. Y aquí tienen cada uno pues, un medio menos un medio, el spin. Un medio menos un medio. Un medio menos un medio. Un medio menos un medio. Y L puede valer desde 0 hasta 2. Entonces L también puede valer 2. Pero si L vale 2, M puede valer desde menos 2 hasta más 2. ¿Vale? Entonces habría 2 con el menos 2, 2 con el menos 1, 2 con el 0, 2 con el 1 y 2 con el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el spin, un medio menos un medio. 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 Esto corresponde al 3S. Cuando L vale 0 es S, 3S. Cuando L vale 1 es 3P. Y los otros 10 corresponden al 3D. No, el D. El D tiene 10. Yo ya me quedé el más largo de todo. Tú fíjate que hemos llegado al cine, tenemos el 1S, que tiene 2 dentro. Luego se sientan 2, imagínate que esto es el alcalde y la mujer. Luego viene el vicealcalde con la mujer. Y luego vienen, yo qué sé, los 3 concejales importantes, gordos. Con las mujeres o las concejalas con el marido, que si no las feministas me cogen y me funden. Y luego en el 3 tenemos 3S, 3P, cada uno con 2, y 3D, que serían 5, cada uno con 2. ¿Vale? Yo lo veo como un cine, yo veo un cine, entrando luego dos, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y ya el último es más largo de todo, el 4. En el 4 te vas a hartar. Si n vale 4, L puede valer 0, 1, que ya hemos visto que hay 8, ¿no? Sí, 2 y 6. No, espérate, es verdad. 6. 6. El otro que hay 10. Y en el otro que habría 14. Pero es que no serían 2 en vez de 1. Seis, siete, ocho, nueve y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. M, ¿cuánto puede valer? Si L vale 0, solo puede valer 0. Si L vale 1, puede valer menos 1, 0 o 1. Cada uno con sus dos más spin, más un medio, menos un medio. Si L vale 2, puede valer desde menos 2 hasta 2. Y si le vale 3, puede valer desde menos 3
Hasta 3. De aquí, que esto sea 4S, 2. 4P, 6. 4D, 10. Y 4F, 14. ¿Lo ves? Y cada uno tendría... Ya voy a poner ni el 1 medio. Más menos, más menos, más menos. Te fijas que cada grupo de cuatro números, ninguno son igual a los otros. Cada electrón tiene que tener números cuánticos distintos. No puede ser que tenga los dos mismos. Dos, cuatro iguales. Entonces sería el mismo electrón. ¿Está enterado, no? De exclusión de Pauli, ¿qué dice? Pauli. Dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. ¿Y la regla de multiplicidad de Fung? Es que cuando tú vas metiendo electrones en los orbitales, se van metiendo. ¿La fórmula es? Primero esto, primero los que tienen spin positivo y los que tienen spin negativo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te hago el carbono que tiene, ¿cuánto tiene el carbono? 6, ¿no? Si tú haces la configuración del carbono, es 1S2, 2S2, 2P2. Para dibujar los orbitales sería el 1S2, el 2S2 y el 2P2. Entonces, estos se rellenan completo, 1 y 2. 1 y 2, y este se rellena. 1 y 2. ¿Vale? El cloro que tiene 17, ¿cómo es la configuración del cloro? 1S2, 2S2. 2P6, 3S2, 3P5. Pues se rellenaría 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Sigue rellenando así, este está completo 1, 2, 1, 2. Luego aquí sería 1, 2, 3. Luego los de abajo sería 1, 2. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale?